Esta hora de la tarde ya ni ventas se encuentra en esto, ya las casi las 4 de la tarde. Ahí, para los que recuerdan ese comercial de los que son de por acá, comercial del cristal. Pasando por el mero centro de Cara Sucia, este es el mero centro. Aquí tipo 9 de la mañana el tráfico es un poco lento porque hay bastantes ventas, pero ahorita como ya a las 4 de la tarde, pues ya la gente puede descansar, algunas y otras que todavía siguen ahí. Cara Sucia es un bonito pueblo que día con día se va poblando más. Más comercio, más población. Sí, me tomo un fardo. Ya se hizo grande este pueblo de Cara Sucia. Ya se hizo un poco poblado Cara Sucia, la verdad. Ahorita ya cuenta con lo que es necesario: banco, farmacia. Como pueden ver, hay muchas farmacias, hay alrededor de unas quizás 15 farmacias. Hay bancos comerciales, lugares donde comer, como la Sisu Lira, Banco Integral, como les digo, ahorita aquí pues un poco poblado, hay oficinas jurídicas, odontólogos, bueno, barberías, de todo. Y este es el mini hospital, el hospitalito que me dicen aquí de Cara Sucia. Hay car wash, hay varios car wash también, unos 5 car wash. ¿Qué tiene ella? Gasolinera 1, Cocalito, o el Coquito, y carretera hacia frontera La Hachadura. Nos vamos. Vamos a pasar ahí por el campestre, dije, ¿sabes? Cara Sucia. Ahora recorriéndolo de noche. Cara Sucia en San Francisco Menéndez, Aguachapán, El Salvador.
Ahorita ya agarrar el desvío para Garita Palmera y pues ahí se acaba el recorrido, porque ahí la calle ya es un poco más oscura. Aquí está calle hacia la frontera de Cedura y pues aquí está rumbo a Garita Palmera. ¡Avisa que se queda uno, niño! ¡Avisa, Rafa! Ahorita todavía se mira gente, bueno, que son apenas quizás como las 7:30 de la noche y todavía hay un par de personas aquí. Y pues, voy aquí terminando el recorrido porque ahorita vamos a todo dar ya, saliendo de Cara Sucia y pues rumbo hacia Garita Palmera.